Este lunes llegaron al puerto colombiano de Buenaventura los primeros autobuses eléctricos desde China. Los vehículos empezarán a circular por las calles de Bogotá en septiembre. Desde Shanghái, en la China, llegaron los primeros 40 buses eléctricos de un total de 470 que llegarán para reforzar el transporte masivo de Bogotá. Cada uno de estos buses puede estar ahorrando al año aproximadamente unas 70 toneladas de CO2 en el ambiente, es decir, solo estos 40 buses empiezan a ahorrarle al año a la ciudad capital unas 2.800 toneladas, asegurándole, por tanto, una mejor calidad del aire a los bogotanos. Estos buses tienen una autonomía de viaje de más de 300 kilómetros y pueden transportar 80 pasajeros. Además, cuentan con la última tecnología que los hace vehículos inteligentes. En esta operación específica del día de hoy intervenimos cerca de 75 personas, entre conductores, personales de coordinación y recibo, para hacer efectivo el estacionamiento de estos vehículos en nuestras instalaciones. Estos buses serán llevados vía terrestre hasta Bogotá y tendrán que hacer dos paradas para recargar baterías, una en el Quindío y otra cerca a la capital. Se espera que una vez culmine todo este proceso de nacionalización, estos vehículos en el mes de septiembre ya estén rodando por las principales calles de Bogotá. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol.